Todas las escenas principales del Evangelio de San Mateo tienen lugar en una montaña. Pensad, ¿dónde se transfigura Jesús? En un monte alto. ¿Recordáis la primera homilía de Jesús? El sermón de la montaña, así llamado, porque tuvo lugar en un cerro, en una montaña cerca de Cafarnaum. ¿Y dónde tiene lugar la última aparición de Jesús resucitado en el Evangelio de San Mateo? En un monte alto de Galilea. ¿Por qué esta predilección de San Mateo? por las montañas. Bueno, en el Antiguo Testamento la montaña eh, geográficamente designa ese espacio intermedio entre la tierra y el cielo. Es el punto en el cual se encuentran los caminos del cielo y de la tierra. Es el lugar en el cual se encuentran Dios y los hombres. También Moisés, el gran legislador de Israel, subía al monte Sinaí para recibir las tablas de la ley. ¿Qué significa esto? Que también nosotros, si nos... Queremos encontrar con Cristo, tenemos que subir a la montaña o lo que es lo mismo, abandonar la tierra, abandonar el mundo, dejar de lado la mundanidad para refugiarme en soledad con Cristo. Y es en esa montaña cuando Jesús se aparece y, según nos cuenta los últimos versículos del capítulo 28 de San Mateo, los discípulos cayendo de rodillas lo adoran lo adoran, pero todavía algunos dudaban, nos dice San Mateo, de tal forma que Jesús en este momento viene a darles fuerza, diciendo, se me ha dado plena autoridad en el cielo y en la tierra. Jesús vuelve a repetir las mismas palabras que había repetido. Recordad aquel vídeo del capítulo 11 de San Mateo, cuando Jesús dice que, eh, Padre, tú me lo has dado todo, ¿Mm? todo me ha sido dado por mi Padre. Ahora Jesús habla de la autoridad que tiene en el cielo y en la tierra y les dice a los apóstoles, id y haced discípulos míos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este final del Evangelio de San Mateo es como una especie de final apoteósico que recupera muchas de las palabras de Jesús que ya habían sido dichas a lo largo del Evangelio, por ejemplo, justo en el capítulo 11 que marca la mitad del Evangelio, o también el nombre de Jesús en los Evangelios de la infancia. Porque en el sueño a San José el ángel le dijo será llamado Emmanuel que significa Dios con nosotros y también en el capítulo 18 a mitad del Evangelio se había dicho eh, allí donde dos o más están reunidos en mi nombre yo estaré en medio de ellos qué hace Jesús resucitado ahora decirle a los apóstoles que jamás estarán solos yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo veis esta constante en el Evangelio de San Mateo la de Jesús con nosotros. Nunca estás solo. El gran mal del mundo moderno es la soledad. No solo la soledad en que tantas personas viven, sino que cuando Dios falta, verdaderamente nos sentimos solos, nos sentimos desvalidos, sentimos que no tenemos ninguna compañía que carecemos de la ayuda necesaria. Bueno, pues ahí está el Señor, para que no te sientas solo. Ahora viene el gran reto evangelizador, llevar el Evangelio a cada rincón del Imperio Romano, después de que ellos hayan visto lo que han hecho con Jesús los judíos. De hecho, San Mateo será el que se quede a evangelizar en Palestina. Pensad qué miedo, si esto hicieron con mi maestro, ¿qué no harán conmigo? Que me quedo aquí en Palestina a predicar en el mismo lugar y a los mismos que han crucificado al Señor. De ahí que algunos todavía duden en este momento final y el Jesús, Jesús disipe la duda que ocasiona el miedo con las palabras de mayor fortaleza. Se me ha dado plena autoridad. O sea, ¿quién está al cargo? ¿Quién está al poder? Cristo, que lleva los hilos de la historia. Por tanto, no tengas miedo, se me ha dado plena autoridad. Y al final, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Jamás te faltará la presencia constante de Dios cada vez que lo invoques. Y estas son las palabras que terminan con la vida de Jesús, pero que inauguran el tiempo de la Iglesia. Un tiempo en el cual la figura de Jesús no está diluida, mitigada o oculta, sino todavía más fuerte y más manifiesta que antes. Porque Dios está allí donde se le invoca. Por tanto, invoca el nombre del Señor, adórale como hicieron los discípulos en el capítulo 28 y podrás disfrutar de estos mismos dones que el Señor hoy regala como resucitado a toda su iglesia.